La ciudad de La Antigua es un municipio que está aproximadamente a unos 20-30 minutos de las costas de Veracruz. Es una ciudad en la cual se cree que vivió Hernán Cortés. Esta es la que era su casa, las ruinas de lo que es su casa. Se cree que habitó por muchos años ahí y que eso fue durante ya el tiempo que estuvo viviendo aquí en México, en la Villa Rica de la Veracruz. En este lugar hay muchas cosas que hacer. Hay una zona en la cual existen guías y te pueden dar información sobre la parte del centro, sobre la parte de las ruinas de la casa de Hernán Cortés. Te van a dar un pequeño paseíto ahí en la parte del Zócalo. Esta parte es un árbol muy antiguo, el cual sus ramas son grandísimas. En esta zona y principalmente junto al río vamos a encontrar muchos restaurantes de comida variada y muy muy rica, aprovechando los mariscos que se dan en la zona. Y principalmente nosotros nos gusta venir mucho a esta parte donde está el puente, donde está el río La Antigua, que es un río que divide dos localidades, dos municipios. De este lado donde se está tomando el video es parte de La Antigua y enfrente ya pasamos a otro municipio. El río es muy concurrido por lancheros que te dan un pequeño paseo a lo largo de todo el río. Te pueden llevar a la costa por una cantidad pequeña, aproximadamente entre 700 y 1000 pesos. Y cruzar este río colgante, la verdad es que es una experiencia bastante padre, pero sí se puede tornar un poquito complicada. Camina, le jefa. No, ya me voy a No, que mueve. Camínale, abuela, dile. Algunos lancheros te pueden dar un tour por el río y te van a cobrar aproximadamente entre 350 pesos y 500 pesos. El viaje dura alrededor de 30 minutos. Se conoce más por el río La Antigua. Lo más profundo es 3 metros de profundidad. Hay partes más bajas. De medio río hacia aquel lado son partes de medio metro de profundidad. Y de medio río hacia este lado son partes de 2 a 3 metros de profundidad. Este río nace en el cofre de Perote, Perote queda hacia allá y desemboca al mar hacia este lado, a 6 kilómetros de aquí. Desemboca en la playa de Chalchihueca. El puente colgante que ven ustedes aquí fue construido en 1990. De 123 metros de lado a lado. En este puente filmaron dos telenovelas, una se llama Más allá del puente y otra se llama De frente al sol, donde salía María Solté, Angélica Aragón, Omar Fierro, y también filmaron unas escenas de una película que se llama Daño colateral con Arnold Schwarzenegger. Según las escenas, aquí era Colombia. Aquí está un huracán en septiembre del 2010, el huracán Gar. El nivel del agua llegó hasta las tablas del puente colgante. El río se desbordó tanto de este lado como de este otro lado. De este lado se llama La Posta, esta población, La Posta. Y de este otro lado se llama La Antigua, nada más lo divide el río. Como bien nos platicó nuestro buen amigo Víctor, este puente es muy característico.
Les voy a dejar los datos de Víctor en la descripción de este video, principalmente su teléfono para que lo puedan contactar si es que llegan a venir. Da muy buenos precios y la verdad es que es muy muy atento, muy buen servicio. Muchas gracias, Víctor. Y un dato más que nos contó es que este puente, al momento de su inauguración, cayó porque los cables que tenían eran demasiado delgados y las varillas que lo sostenían también. Este paseíto duró aproximadamente unos 30-35 minutos y la verdad es que valió muchísimo la pena. Existe también un lugar que se le llamaba la Cueva del Pirata, un lugar en el cual los piratas concentraban ahí los tesoros que robaban, y por esa razón se llamaba así. En cuanto a un civil o la marina de los años de los piratas llegaban a acercar, ellos salían a atacar a las embarcaciones. Incluso las embarcaciones civiles que pasaban eran asaltadas por los piratas, y eso le fue dando el renombre de la Cueva del Pirata. Hoy en día es un club deportivo privado en el cual se tienen diferentes actividades, pero para miembros exclusivos de ese club. Tomando video, mira. Otro dato curioso es que en la época cuando cayó el huracán y se desbordó el río, junto al río hay una conserva de cocodrilos. Entonces el agua llegó tan alto que los cocodrilos salieron, y hoy en día hay cocodrilos en este río. Son pocos, pero sí hay. Bueno, sí se puede pescar, pero también traemos caña para pescar. ¿Sí es cierto que se puede pescar aquí? Sí. ¿Y si se agarra algo? ¡Órale! Dos datos más antes de terminar. El primero, cuando pides que un lanchero te lleve a la playa, la ida tarda aproximadamente entre unos 15 y 20 minutos para que llegues a la playa, y te esperan ahí hasta una hora, y de ahí te regresan al punto donde te recogieron, que normalmente es donde está el puente, y pues vas a tardar otros 15 a 20 minutos en llegar. Punto número 2, en la parte donde vimos al principio del video que estaba el árbol, hay bastantes artesanías, bastantes dulces típicos de la región. Vas a encontrar diferente tipo de souvenirs para que puedas llevarle a tus amigos, conocidos, familiares. Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y espero que sigan viendo los demás videos que vienen, porque van a estar muy, muy buenos. Cuídense mucho, pórtense bien, los dejo con musiquita para que terminen de ver el recorrido y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!